En la tarde del martes se ha dado lugar la inauguración oficial del rocódromo en el Parque San Amaro, después que se realizara el traslado hace justo un año. Para ello han estado presentes el presidente de la Federación de Montaña y Escalada de Ceuta, José Manuel Ruiz, el director técnico Manuel Calleja, la gerente del ICD Araceli García y la consejera de Juventud y Deporte Lorena Miranda. Desde la Federación han querido mandar un mensaje a todos los padres para que se animen y apunten a sus hijos. Desde aquí, pues yo lo único que puedo hacer es decir a los padres que traigan a sus hijos, que se lo van a pasar muy bien, que van a probar un poco de montaña, y se lo van a pasar estupendamente en el rocódromo, con todas las medidas de seguridad, con personal formado. Y que no se van a arrepentir seguramente. Sobre la utilización del rocódromo, el director técnico Manuel Calleja ha comentado cómo se puede acceder para realizar las actividades. Bueno, hay dos vías. Para utilizar el rocódromo tenemos la vía del Instituto Ceutí de Deporte con su escuela, que evidentemente allí se encargan ellos de gestionar el seguro de la actividad. Y por otro lado están las actividades de la propia federación a través de los clubes. Se entiende que el que viene a hacer montaña viene con su tarjeta federativa, que es lo preceptivo, te da una tranquilidad porque tienes una cobertura en la actividad y aparte te une, que es lo bonito, ¿no?, de esto, ¿no?, de la montaña, nos une para poder hacer todo tipo de actividades de senderismo, carreras por montaña, marcha nórdica, orientación, escalada, es decir, hay una serie de actividades muy, muy completas y que es lo que pretendemos, ¿no?, mostrar. Además, durante la presentación del rocódromo había varios jóvenes realizando escalada con la supervisión de distintos monitores que daban distintas órdenes para que realizaran correctamente las distintas actividades.